Así, le damos la bienvenida a esta cabina, ya que nos va a platicar un poco acerca de esta fundación que trae una meta y una idea tan padre, muchachos, que neta la deben de conocer. Cecilia, muy buenas tardes. Platícanos, ¿qué hace por acá en Tijuana Arte? Hola, querida Michelle. Primero que nada, muchísimas gracias a MBS por abrirnos este espacio. Qué generosos. ¿Qué hacen Tijuana Arte acá en la Ciudad del Sol? Bueno, estamos propiciando un hermanamiento cultural. A ver, hermanamiento cultural, a ver, cuéntame, ¿qué significa eso? Pues que deseamos abrir un puente, un vínculo de colaboración entre las organizaciones culturales independientes de la Ciudad de Tijuana con las organizaciones culturales independientes de la Ciudad de Mexicali. Sabrás que Mexicali tiene un sector artístico muy pujante, tienen prestigiosos artistas, tienen proyectos de primera calidad. ¿Y qué crees? ¿Sabes que territorialmente somos vecinos? No, claro. Estamos nada lejos una ciudad con la otra. Y esto es algo que no se había dado. Realmente es algo que no hemos explorado ninguno de los dos como vecinos. Y creo que es algo indispensable porque al final de cuentas, a partir de estas colaboraciones que están haciendo hoy, Así es, vamos a estar una semana de trabajo aquí la Fundación en Mexicali y estamos buscando nuestros pares. Ándale. Estamos buscando a quienes hacen lo mismo que nosotros, pero aquí en Mexicali. Ya tenemos concretas varias colaboraciones a través de las cuales ellos van a ir a Tijuana, los vamos a recibir nosotros y nosotros vamos a regresar a Mexicali para continuar haciendo cosas juntos, producciones artísticas, impactos culturales y ya sabes, ¿no? Pues el diálogo, a eso me refería yo con el hermanamiento. Así que chicos, si ustedes han pasado por ahí, por Colón, cuando van a hacer esta fea línea a veces de Mexicali Centro, se han topado, porque yo también ya me topé con eso, una de verdad obras de arte en el muro fronterizo, que ustedes son los culpables, ¿cierto? Así es. ¡Ay, están bellísimos! Sí, se está produciendo, estamos en pleno proceso de la producción de un gran graffiti mural. Así que es. Se está haciendo sobre la valla, sobre el muro fronterizo, y mismo que nació en iniciativa tripartita. Soy honesta, fue la diputada federal Nancy Sánchez Arredondo, que es nativa de esta ciudad de Mexicali, quien por iniciativa propia nos dijo, a ver, nos conoció hace un año y dijo, a ver, ¿qué pasa? En mi ciudad Mexicali hay cosas maravillosas, lo que ustedes están haciendo son similares. ¿Por qué no hacen algo juntos? Realmente, fue una pregunta de la cual salió una reflexión y nosotros, bueno, tiene razón, nos lanzó un reto de, a ver, hay que hacer algo en Mexicali juntos, hay que generar esa algo hermandad, como hermanos. Exactamente. Perfecto. Y terminó en esto, terminó en este proceso en el que Fundación en Tijuana Arte es la parte productora. Nosotros hacemos la producción, estamos haciendo la ejecución, el diseño, pero el talento mexicalense a partir de tres de los más importantes artistas urbanos, Rodrigo Villa, es también Fernando Méndez Corona y Carlos Cortés, a su vez invitaron a otros artistas urbanos, ellos son los artistas líderes, pero invitaron a otros artistas urbanos para que se sumen a la iniciativa y terminar con este gran mural. Y debes de pensar por qué hoy, por qué en este fin de semana. Exacto, ajá. ¿Por qué en este momento, ¿no? Bueno, pues además de seguir las recomendaciones que nos hicieron alguien que nació aquí en esta ciudad y lo representa muy bien además, estamos a muy pocos días de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Así es. Y creo que todos los agentes culturales somos al final de cuentas agentes de cambio, somos voceros claro de la comunidad. Sí. Y lo que hemos escuchado de los simpatizantes y también de uno de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos es, hagamos un muro más alto, hay que levantar otro muro, exacto, que lo pague México, y creemos que nuestra forma de hacerles ver que podemos ser mejores vecinos, que incluso hay mejores formas de comunicarnos, y una de ellas es justo a través del arte. Claro. Estamos poniéndole a ese muro tan oscuro, a ese muro negro, como bien lo comentaste hace un momento, le estamos poniendo color. Vida. Le estamos poniendo esa vida y ese color, porque al final de cuentas, nosotros sus vecinos, fíjate, Mexicali es vecino de Calexico. Así es. Tijuana es vecino de San Diego. Nosotros los
mexicalenses, los tijuanenses, somos eso, somos color y somos vida. Eso es lo que nosotros podemos aportarles a ellos y es el mensaje que se quiere enviar. Justo días antes de la elección para presidente de Estados Unidos, como, pues sí, decirles, hey, podemos ser mejores vecinos, podemos coexistir. Claro, respiramos el mismo aire, tenemos similitudes con relación al desarrollo económico de cada país. Claro. Al menos queremos llegar al mismo lugar y así no se da, es otra cosa. Así es. Pero el propósito es eso, un artista, un agente cultural, un gestor cultural, son agentes de cambio, ¿no? Entonces, pues lo que queremos es sembrar una diferencia y que a partir de este punto, que a partir de esto que estamos generando, nazca una nueva relación, ¿por qué no? Mexicali, Tijuana, 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 Mexicali, buscar hermanamientos, al menos desde nuestro sector. Perfecto. Cecilia, me dejas con la boca abierta, con los ojos abiertos y con el corazón abierto por crear con este gran colectivo de hermandad este sentimiento de que podemos ser más allá que vecinos, podemos ser hermanos y, ¿por qué no?, poder el atravesar fronteras y llegar hasta Estados Unidos con estos grandes, grandes, grandes proyectos que vienen desde Tijuana y, claro, que con artistas mexicalenses podemos plasmar en este, digamos, por ejemplo, el muro, darle vida, darle color y, claro, tener otra semblante en nuestra ciudad capital, Mexicali. Muchísimas gracias, Cecilia. No sé si quieras agregar dónde podemos encontrarlos en Facebook, redes sociales, etcétera. Claro que sí, de hecho estamos subiendo videos en vivo de todo el proceso. Wow. Y estamos entrevistando a los artistas. Síganos, estamos en Facebook a partir de En Tijuana Arte Festival Cultural, pero además estamos en todas las redes sociales bajo ese nombre. Nuestra página oficial es entijuanarte.org y bienvenidas todas las opiniones y sobre todo bienvenidos quienes se quieran sumar a la iniciativa. Perfecto, así que ya lo saben, chicos, talento mexicalense, también de la manita con los chicos de Tijuana, están aquí en Mexicali haciendo de las suyas con En Tijuanarte con Cecilia Ochoa. Muchísimas gracias, aquí es tu cabina, ya sabes, cualquier cosa que quieras y mandes, aquí estamos bien puestos. Gracias. Perfecto, gracias, así que gracias. Ya lo saben, el link de la página y todo lo vamos a tener en nuestras páginas de Facebook, Twitter, para que lo puedan ahí checar y vean los videos que están padrísimos, muchachos, apoyen la cultura, el arte y más la hermandad. Así que, chicos, 2:58 p.m. vámonos a un corte comercial, no le cambies. Esto es en Exa FM con Michelle Soto.